Este miércoles se conmemoró el Día del Árbol en el Ecuador. El gobierno provincial de Imbabura desarrolló un evento de celebración en la comunidad de Loburo de Ibarra. Se programó un acto especial que comprende la plantación de árboles, discursos de sensibilización, el lanzamiento oficial de la construcción del Plan Forestal Provincial de Imbabura y la presentación de la estrategia de trabajo y resultados esperados del Plan Forestal. Sí, bueno, nosotros como gobierno provincial de Imbabura estamos haciendo un trabajo articulado con las entidades sectoriales, con los gobiernos autónomos centralizados, cantonales, parroquiales, en acciones de forestación y reforestación. Es por eso que hoy día, que es el 22 de mayo, no queríamos dejar pasar por alto esta fecha muy importante para el cuidado del ambiente. El Ministerio del Ambiente fueron parte del acto, que además contó con la presencia de estudiantes de primaria y secundaria del Cantón Ibarra. Ellos sembraron un árbol en el espacio cercano al Estadio de Loburo. El Plan Forestal Provincial es un documento guía que nos ayuda a realizar un trabajo técnico, adecuado de las zonas prioritarias, tanto actuales, potenciales, para ver qué áreas son prioritarias de reforestación, qué tipo de especies debemos reforestar. El plan de reforestación en Imbabura comprende el estudio de los espacios adecuados para reforestar y aumentar áreas verdes para contribuir con el desarrollo del ambiente. Entonces, tanto los sectoriales como los gobiernos autónomos centralizados van a tener lineamientos claros, técnicos, lineamientos legales de cómo hacer esa intervención y quién lo debe hacer. David Chávez es el propietario del espacio donde se desarrollarán las jornadas forestales. Esta es una iniciativa para que en sitios diversos pueda realizarse la siembra de más árboles. Bueno, ahora es el Día del Árbol y prácticamente pues han tenido a bien escoger este sitio para que sirva de referencia para el resto de terrenos que están siendo sembrados mediante la reforestación. Nuestra brigada, sábado a sábado, hemos estado aquí presentes, limpiando los árboles. En Aloburo, al momento, 8.000 árboles se plantaron con la ayuda de estudiantes de la unidad educativa 17 de julio. Ya, aquí se ha sembrado una planta que se llama guarango, que es nativo este árbol de aquí, de la zona de Aguarcocha, y muy poco aliso. Están sembrados más o menos unos 8.700 árboles, pero lógicamente también hay que... Tenemos que manifestar que lógicamente no se han crecido todos, entonces alrededor de unos 500 ha de haber árboles pues que por diferentes circunstancias no han pegado. Diego García, prefecto de Imbabura, hace un llamado a la comunidad para que sean parte de un cambio de mentalidad, para lograr que cada persona siembre un árbol para generar más espacios verdes y más vida en el planeta. Que hagamos un imaginario de que los 14 millones de ecuatorianos sembremos un árbol. Tengan la seguridad que tendremos 14 millones de árboles que ayuden a la naturaleza, que ayuden a la vida, que ayuden a nuestra casa, porque esta es la casa de nosotros. Todo el universo es nuestro y nosotros seamos los portadores del beneficio que genera la plantación de un árbol. Los estudiantes consideran que los árboles son fundamentales en el desarrollo del ecosistema, proveen de beneficios únicos al ser humano. Bueno, la verdad es una actividad muy, muy importante, ya que ayuda en sí al ambiente, ¿no? Y nos ayuda a conservar el ambiente y la naturaleza. Se necesita saber muchas cosas sobre ellos, ya que son importantes y nos ayudan en lo que es la vida cotidiana. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.